Unos 500 ganaderos de diferentes regiones del país realizaron un consejo consultivo de emergencia en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida, AGAA, para discutir el incremento a 2 lempiras al litro de leche a las empresas distribuidoras de lácteos. Creo que el rubro de nosotros, los lecheros, es uno de los más delicados. ¿En qué aspecto le digo delicado? Que a nosotros todo nos afecta, desde el clima hasta cualquier cosa que en el aspecto de, ¿qué le puedo decir?, corrupción y todo eso que puede haber. Los precios de la materia prima van subiendo, lo que es los combustibles van subiendo. Entonces, somos un rubro un poco más frágil. ¿Por qué? Porque también tenemos menos ganancias, ¿verdad? Y ahorita por lo menos le puedo decir que no hay ganancias. Ahorita definitivamente no hay ganancias. Más bien están pidiendo, por eso le estoy mencionando esto, porque tratamos de ser lo más justo posible para que no lastimen al pueblo hondureño, ¿verdad? Entonces estamos pidiendo por lo menos 2 lempiras, que ni siquiera nos ajusta, como le menciono, por lo menos debería de ser como 4.50, pero estamos dispuestos a aceptar esa parte, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer, que la industria agarre conciencia. Provenientes de los departamentos de Yoro, Colón, Francisco Morazán, Valle de Sula, Copán, decidieron durante la reunión caminar desde estas instalaciones hasta la empresa Leide, donde se apostaron enfrente por varios minutos como medida de presión. Nosotros estamos pidiendo 2 lempiras al litro de leche para el productor, no para el consumidor final. Ya no podemos, esta empresa le aumentan al producto y no andan haciendo huelga, no andan haciendo nada, y que aguante el trancazo del el consumidor final. Nosotros estamos vendiendo la leche a 12 pesos el litro de leche y no nos da ya, ya no podemos seguir produciendo leche. Sí estamos a favor, porque la verdad es que nosotros, con tanta cosa de las veterinarias, todo se subió y el producto de nosotros, los ganaderos, estamos abandonados, ya no los paran bola, pues. La verdad de las cosas es que ya no se soporta tanta, y lo que queremos es que también ya la canasta básica ya no siga afectando a la gente que no tiene pocos recursos. Los ganaderos indicaron que si no obtienen la respuesta a sus peticiones, tienen plazo hasta este viernes. Si no, a partir del próximo lunes amenazan con tomas de carreteras en distintas partes del país. Bueno, el compás de espera ahorita creo que es hasta este fin de semana, Si no, el lunes ya empiezan a tomar otras medidas un poquito más fuertes. ¿Cómo cuáles? Serían tomas, ¿verdad? Tomas por varios sectores, principalmente comenzando con las plantas. Y ahorita tenemos una reunión, ya se está incorporando el gobierno en esto. Entonces, por lo menos vemos que por lo menos tenemos un árbitro que ya conoce cuáles son las reglas del juego y a ver cómo vamos a quedar. Para Telenoticias, en cámara, René Díaz, les informó Ninoska Morales.